Cambados estreará cuartel da Garda Civil na segunda metade do 2023. Hai uns días as obras saíron a licitación por 6,2 millóns de euros. Teñen un prazo de execución de 15 meses e de cumprirse as previsións, os traballos comezarán no segundo trimestre de 2022. Se trata de unha nova modelo de cuartel en el cual disponemos dos edificios separados, en un edificio que será el edificio principal de las dependencias oficiales que dará a la calle, a la rúa Valle Inclán, en el cual se situarán las dependencias oficiales, el área de detención y el área de intervención de armas, que de las que consta el cuartel. Y en una parte más interior de la parcela es donde ubicaremos el edificio de viviendas, que en esta ocasión cuenta con 16 viviendas para los funcionarios de la Dirección General de la Guardia Civil. As novas instalacións serán duns 5.000 metros cadrados construídos. O edificio de vivendas será de planta baixa e 4 plantas, con 4 vivendas en cada unha. En canto ás dependencias oficiais, serán de planta baixa máis 2. A maiores, haberá unha planta soto común aos dous inmobles que ocupará case toda a parcela. Ademais de estrear cuartel, Cambados pasará a ser a capital da Garda Civil no Salnés. Lo que va a absorber es la organización territorial que nosotros tenemos ahora mismo en la zona del Salnés, la capital del Salnés desde el punto de vista de la compañía, lo que es la compañía, está en Villagarcía y pasará a estar en Cambados, lo que es el mando de esta zona. Está previsto que as novas instalacións se trasladen ao redor de 60 efectivos, entre eles os máximos responsables da zona. Unha obra, a do cuartel, moi demandada e necesaria en Cambados. Unha obra importante que va a poner solución o que va a solucionar las eficiencias que las instalaciones de la Guardia Civil tenían en Cambados y que van a estar a la altura de la importancia que tiene la dotación de la Guardia Civil en el Concello de Cambados. Algo tan necesario, porque si de verdad queremos un pobo bonito, queremos un pobo turístico, tenemos que tener un pobo seguro, un pobo donde exista seguridad, un pobo donde a Garda Civil esté aquí coa súa presencia, pero sobre todo no que se sintan ben e no que se sintan dun xeito confortable. En canto ás dependencias que ocupa provisionalmente a Garda Civil na actualidade, as do Centro Cultural da Merced, a intención do Concello é repensar os usos do edificio. Nun primeiro momento recuperará o seu uso sociocultural, aínda que non desbotan trasladar a talí as oficinas da Policía Local, situadas na planta baixa da Casa Consistorial.